Los patrones y sus empresas serán protegidos con las nuevas disposiciones de estímulos que elaborará el Sistema de Administración Tributaria, SAT, sobre todo para acelerar devoluciones, el tiempo menor que pueda existir, sobre todo de IVA, pues actualmente es demasiado largo y acarrea problemas de flujo de efectivo para las empresas. En esos términos lo adelantó el presidente de la Comisión y Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar. Y es que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reaccionó a la cancelación de la compensación universal aprobada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, pues dicen que afectará gravemente la liquidez de las tesorerías de las empresas. Ley Gandalla. Según el sindicato patronal, la Ley Gandalla probablemente provoque el riesgo de cierre de negocios que no podrán operar con esas nuevas reglas, al no poder aplicar ni recuperar saldos a favor de manera eficiente y sencilla. En ese sentido, Ramírez Cuéllar apuntó que se llegará a un acuerdo con el SAT en los primeros días del año o quizá antes de que concluya diciembre, para el mecanismo de acelera devoluciones. SAT protegerá al sector empresarial. El SAT emitirá una serie de resolutivos para proteger al sector empresarial que pueda resultar afectada con la Ley de Ingresos, pues cancelar la compensación universal fue una reforma que se hizo dirigida en específico a defraudadores y a los de negocios de facturas apócrifas, argumentó el legislador federal. En los primeros de enero saldrá el decreto de frontera, es un documento muy cuidadoso, de tal manera que no exista la posibilidad de generar sistemas de evasión fiscal en aquellas zonas, refrendó.